Un nuevo mediodía recibió a la sub-19 de la Universidad de Concepción, que vive un gran presente en el campeonato Gatorade 2018. El cuadro penquista se basa principalmente en sus condiciones y el esfuerzo que colocan a diario para sobresalir en la máxima categoría del fútbol joven. Tenemos una confianza absoluta en todo, en los que juegan, en los que están a la banca y en los que nos apoyan desde afuera, que nos han citado. Nos preparamos día a día para cada partido y nos sentimos fuertes, no nos achicamos ante ningún rival porque sabemos la calidad de jugadores que tenemos en el plantel. Gracias a Dios se han dado las cosas, los resultados y el trabajo de la semana, más que nada. Todos los días esforzándose salen los frutos. La humildad del equipo siempre quiere más y con trabajo y ganando los partidos el fin de semana. Los dirigidos de Pablo Ríos destacan el trabajo del cuerpo técnico como uno de los factores de su buen pasar en el torneo, quienes acatan todas las instrucciones para construir una idea de juego clara y poder someter al rival. El juego rápido, los contragolpes de nosotros que son letales hacia otro equipo y bueno, no ha salido a la perfección todo lo que nos pide el profe. Bueno, lo que dice el profe lo hemos hecho en la cancha, todos los días practicamos las cosas que nos dice él y lo entendemos a la perfección y gracias a eso estamos donde estamos. En el equipo comprenden que el éxito durante este semestre ha sido a raíz del esfuerzo conjunto del club, quienes pese a todo prefieren mantener la humildad al encontrarse recién en la mitad del campeonato. El momento que se vive es positivo, pero a raíz de un trabajo, ¿cierto? Con mucho trabajo, con mucha dedicación, sobre todo los muchachos con mucha disposición, han generado y han logrado este ambiente en el que nos encontramos hoy día. Se vive, bueno, con satisfacción, ¿cierto?, con gratificación, pero siempre teniendo en consideración que esto está recién en la mitad, ¿cierto? Y los muchachos eso lo tienen muy claro también. Por otro lado, el Campanil busca alejarse de sus más cercanos escoltas y consolidarse aún más en la punta de la tabla, objetivo que tienen muy claro sus jugadores. Y por ahí está Cobreloa, que también se viene metiendo a poco, y O'Higgins, que nos sigue. Así que esperar que sigamos haciendo las cosas bien como se vienen haciendo y a seguir con la racha esta. Con un arduo trabajo físico y con la mente puesta en mantener la racha ganadora, la sub-19 de la Universidad de Concepción está optimista de cara a los próximos desafíos que se avecinan para seguir destacando y ser candidato a la corona.